Nosotros la leíamos esta estación, la ENSA, la Estación Naval de Búsqueda y Rescate. N de Estación Naval, el SAR viene del acrónimo en inglés de Search and Rescue, el acrónimo internacional para búsqueda y rescate. Estas instalaciones, estas ENSA, pues prácticamente son de reciente creación, las estaciones de búsqueda y rescate. A pesar de que la Armada de México pues siempre se ha encargado de prestar este servicio de búsqueda y rescate, lo que se buscó ahora es optimizar un poco el sistema de búsqueda y rescate, dotando instalaciones con equipo especializado para dar una respuesta inmediata. En el caso de la estación de búsqueda y rescate de Los Cabos, contamos con dos embarcaciones clase Defender, que son embarcaciones de respuesta rápida, que desarrollan hasta 50 nudos. Tenemos también una embarcación tipo MLB, esta es una embarcación autoadmisable, puede navegar en mares con rompientes de hasta 20 pies y oleajes de hasta 30 pies, con vientos de 50 nudos. Estas son las limitaciones establecidas por la fábrica que soportaría el que va manejando. La embarcación puede aguantar condiciones mayores, pero pues se maniobra desde, ahorita que pasemos al muelle van a ver que se maniobra desde el puente abierto, y pues ahora sí que pasando cierto oleaje no es nada, pues ya es una situación más difícil, ¿no? Es la principal limitante. Una de sus características es que es una embarcación motorizable, puede efectuar un giro de 360 grados sobre su propio eje en alrededor de 7 segundos, una vez que se pantoquea, y soporta escoras hasta de 90 grados sin dar la vuelta de campanas. Sin lugar a dudas, la seguridad marítima es uno de los aspectos importantes en este destino turístico, que le da clase y prestigio y seguridad a las actividades. Los recorridos conjuntos tienen un fin: garantizar que se tienen las medidas adecuadas, mínimas y suficientes para ejercer la seguridad, garantizar una estancia placentera del turismo que nos visita y estar preparados ante las respuestas que se puedan requerir en caso de incidentes. La Secretaría de Marina Armada de México es una bendición para los habitantes de Los Cabos. Desde que ellos incrementaron su presencia aquí y la crecieron de ser un apostadero naval con unos cuantos elementos a ser un sector naval ya a cargo de un vicealmirante, de un contraalmirante, la diferencia en cuanto a los servicios que le presta a la población se ha notado significativamente. Y la verdad, es maravilloso saber que tenemos equipo para búsqueda y rescate de la calidad en la que estamos ahorita, y que también la gente de la Armada se preocupa en mejorar las condiciones de seguridad, claro, con el apoyo de la comunidad. El año pasado pusieron ellos el embollado en las playas para evitar accidentes con los buzos. Nosotros los apoyamos con un poquito de recursos para lograr ese embollado, las cuerdas, en fin, ¿no? La línea que le llaman ellos. Y ahorita pues hay que darle mantenimiento a lo que se instaló hace un año, y si se puede ampliarlo, pues vamos a ver qué podemos hacer para apoyarlos, porque eso es el beneficio del destino. El sistema de búsqueda y rescate pues está encaminado a salvaguardar la vida humana. Al final de cuentas, lo que buscamos es precisamente mantener una imagen de seguridad, que la población perciba que pues están seguros, que hay personas encargadas de prestar cualquier rescate que se pudiera suscitar en el mar, y que pues estamos para eso, junto con toda la sociedad, tanto para reportarlo como para actuar en el punto.